Con relación a su pregunta, queremos precisar que la muerte del nombrado Brian Alexander Núñez, de 20 años, quien falleció a consecuencia de heridas de proyectil de arma de fuego, ocurrió cuando este individuo, junto a otro, durante un allanamiento, enfrentaron a miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público con un arma de fuego. La Policía Nacional se vio en la necesidad de repeler la agresión a tiros de que fue objeto, donde Brian Alexander Núñez falleció en el lugar de la pesquisa que fue realizada en la calle Yaque del Sur del sector Los Jazmines de la ciudad de Santiago. Este se encontraba junto al otro individuo ya identificado que logró escapar tras levantar una hoja de zinc del techo y por ahí ambos pretendían huir. Uno escapó y el otro resultó con las heridas mortales. El otro hecho que usted señala, que ocurrió en el sector de Rafey de la ciudad de Santiago, se trata de la muerte del nombrado Ariel Antonio Álvarez Brito, de 33 años, quien recibió impacto de arma de fuego en el emisora derecho, que se la ocasionó un amigo suyo mientras este manipulaba el arma. Dice que su amigo jugaba con el arma mientras ingería bebidas alcohólicas y que apuntaba a varias de las personas que se encontraban en el lugar. En la salida siguió haciendo este gesto de manipulación y que supuestamente se le disparó el arma de fuego alcanzando a su amigo en el emisora, como ya habíamos dicho anteriormente. No obstante, la Policía Nacional persigue activamente a esta persona prófuga identificada y hay que señalar que en cuanto al occiso tiene un registro policial por robo en los archivos de fecha 31 de octubre del 2008 y el prófugo tiene dos registros en los archivos policiales por homicidio ocurridos el 31 de diciembre del 2021 y el 1 de enero de este año. La Policía Nacional le hace un llamado a esta persona para que se entregue por la vía que considere este lugar a fin de que responda por el hecho cometido.